Hola a todos, comenzamos este segundo capítulo de Innovo Live, donde tendremos un invitado con una solución tecnológica medioambiental, un producto que está presentando una propuesta disruptiva en el mercado y, sobre todo, que su objetivo es descontaminar el planeta. ¿Pero qué tipo de contaminación estamos hablando? Los gases atmosféricos o la contaminación es un problema latente en las ciudades. Según datos de la OMS, en nuestro país mueren al año 11.300 personas solamente por este concepto. Y si hablamos a nivel mundial, esta cifra crece a, a niveles de 7 millones de personas. La ONU, en su Objetivo de Desarrollo Sustentable, entre las 17 metas que establece, hace llamado a la acción por el clima, donde pone hincapié en los altos niveles de CO2 que hay en la atmósfera. Y que es necesario comenzar a disminuir los niveles de CO2 para revertir el calentamiento global. Y la invitación está hecha. ¿De qué manera podemos crear esta fotosíntesis que tanto necesitamos? Hoy invitamos a Matías Moya, CEO y co-founder de Fractal, empresa que produce el producto Fotio, que es un producto que ofrece, valga la redundancia, una solución a todas estas problemáticas introductorias que hemos descrito anteriormente. Mi nombre es Benjamín Carrasco, conductor de InnovoLive, y hoy le damos inicio a una nueva sesión de InnovoLive. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Benjamín. Muy bien y tú. Aquí estamos, contentos, feliz, radiante. Vamos que se juega, Arriba de los corazones. Oye, Me María. Esa energía. Eso, eso. Vamos contagiando, María. Oye, te cuento que estamos saliendo por nuestras redes sociales de Facebook, de Innovo Online y quería preguntarte un poco ¿en qué consiste Fotio y sobre todo cómo funciona esta tecnología? Por supuesto. En primer lugar, te quería agradecer la, la tribuna de poder mostrar lo que, lo que estamos haciendo actualmente. Para nosotros es súper importante poder mostrar de alguna forma todo este desarrollo tecnológico que tanto tiempo nos no ha tardado. Fotio es un aditivo, un líquido que se basa en nanotecnología y que tú puedes incorporar directamente dentro de una pintura, dentro de asfalto, directamente en plásticos y le entrega propiedades descontaminantes a este elemento. Eh, todas estas propiedades descontaminantes se activan directamente con la radiación solar. En, en palabras simples, nosotros agregamos el líquido directamente dentro de un galón de pintura. Este galón de pintura se aplica directamente dentro de un muro y transformamos este muro en un purificador de aire que funciona como con, con única fuente de energía la radiación solar. Wow, wow, oye, es demasiado potente lo que estás contando. O sea, poco menos me estás comentando de que estás replicando eh, de cierta manera eh, lo que hace un árbol. Exactamente, exactamente. De hecho, esa era nuestra meta. Eh, queríamos simular de alguna forma lo que hace la fotosíntesis, todavía no lo hacemos de forma completa, eh, pero sí estamos logrando captar una amplia gama de gases contaminantes y bueno, estamos transformando el problema en la solución al transformar edificios, casas, eh, carreteras, que son las principales fuentes de gases de efecto invernadero, en focos de, de descontaminación en la ciudad. Oye y en particular lo que estás viendo en ese sentido y sobre todo porque la ciudad de la estamos con Matías Moya él es de Fractal empresa que produce este producto Fotio que es muy muy interesante qué público qué segmento le gustaría llegar con un producto como Fotio y sobre todo para qué están para qué zona lo pensaron en ese sentido para toda la ciudad colegios o instituciones públicas privadas como, quién lo puede ocupar Sí, mira, en una primera etapa estamos apuntando directamente a eh, edificios, casas a través de empresas constructoras inmobiliarias. También estamos buscando alianzas con empresas de pintura para poder masificar el uso de la tecnología, que ya vaya dentro del galón de pintura nuestra tecnología descontaminante y de esta forma que todas las personas puedan ser parte de la solución al problema. Nosotros nos queremos transformar en una herramienta, así como hoy en día plantamos árboles para poder combatir el cambio climático. Queremos también que, que se pinte con Fotio para, para poder colaborar. Oye, qué interesante en ese sentido lo que tú comentas, sobre todo porque evidentemente, y tú lo bien dijiste, hoy hay que, se puede, esto emula de cierta manera plantar árboles y sobre todo ayuda a que las ciudades puedan des, eh, descontaminarse. Evidentemente, me hace la pregunta y ya me están diciendo por WhatsApp: oye, pregúntale cómo se le ocurrió a Matías y, y si fue él solo o con su equipo. En qué contexto o qué estaba fumando en ese sentido para que naciera algo así como Fotio? Sí, mira, ahí mi parte clave fue fue mi socio Jaime. A quien le mando un saludo. Jaime Robeño también es cofundador de, de Fractal y bueno, juntos desarrollamos esta tecnología. Partimos del año 2017. No partió siendo una solución enfocada en el problema de la contaminación, sino que surgió como una respuesta a la problemática de la inversión térmica dentro de rasgos pineros grandes hoyos en la tierra en donde se acumulan grandes concentraciones de polución, gases contaminantes, prácticamente un Santiago en miniatura. Eh, Santiago da su geografía, ocurre, genera prácticamente el mismo fenómeno. Eh, y en esas circunstancias queríamos implementar algo que, que pudiese mitigar eh, la contaminación, que en ese, en ese contexto genera una serie de problemas operacionales. Eh, en una primera instancia queríamos poner arbustos, eh, árboles, lo cual no tenía ningún sentido a nivel eh, operacional. Pero posteriormente nos dimos cuenta que existían ciertos elementos, ciertos compuestos que, que utilizando nanotecnología, potenciaban su efecto y que promovían un, un proceso de descontaminación activado con la radiación UV en ese entonces. Y bueno, comenzamos a investigar, comenzamos a desarrollar por nuestra cuenta y, después de tres años y medio prácticamente, llegamos a lo que hoy en día es fotio. Partió como, como un producto eh, enfocado en minería, como una lámina, como un plástico. Eh, y posteriormente llegó a ser un aditivo y, y hoy en día una plataforma. Para nosotros, más que solo un producto, es una plataforma que, se, que tiene múltiples aplicaciones. O sea, lo puedes incorporar directamente dentro de un galón de pintura, puedes transformar plásticos en plásticos descontaminantes, directamente en asfalto, en concreto. Estamos viendo hasta muebles descontaminantes hoy en día. ¡Wow! <laughs> y eso, todo eh, pasaste de, de cierta manera de un aditivo a producto y ahora a ser una plataforma, una herramienta en la cual. Todo se puede convertir en descontaminante, ¿no? Exactamente, sí. Y, y lo más importante, sin cambiar las propiedades que, que hacen único el producto. Para nosotros era una de las, de las metas eh, desarrollar una tecnología que, si bien es cierto, le entregase estas propiedades descontaminantes a la pintura, por ejemplo, pero que no modificáramos bajo ningún punto de vista color, textura, brillo, eh, tiempo de secado o cualquier otra característica que le hiciera única. Perfecto, perfecto. Oye, y en particular... Ustedes me imagino que ya eh, van avanzando en ese sentido con Jaime. Le mandamos un saludo a Jaime que está ahí de su casa. ¿Y ¿Cómo ha sido la recepción de los clientes con el producto? Hemos visto que ya varios lo han ido ocupando. Ya avanzaremos en ese sentido. Y sobre todo, ¿qué le han comentado la experiencia y su feedback de ir agregando nuevo valor al producto de manera continua? Sí, mira, la recepción ha sido súper buena. O sea, todos ahora quieren aplicar el producto de esto. Ya llevamos más de 10.000 metros cuadrados pintados con la tecnología a lo largo de todo Chile. Y, y lo que más les cuesta creer a las personas es que realmente funciona, eh, que no es magia, eh, porque suena demasiado maravilloso como para ser realidad. Y, y en ese sentido, para nosotros, una pega súper importante durante estos últimos años fue el tema de la certificación y la validación a través de una entidad externa. Consecuencia, eh, tenemos todas las pruebas que validan que esto funciona muy bien, que es sumamente eficiente y lo más importante es, es de bajo costo. Eh, Principalmente las inmobiliarias y constructoras están sumamente interesadas en aplicar la tecnología porque no genera ningún tipo de modificación en cuanto a, a cómo están trabajando actualmente. Es abrir el aditivo, incorporarlo dentro del galón y pintar. Y pintar como siempre. Entonces, eh, ese, eso genera un gran atractivo. Y también a nivel publicitario y de marketing. O sea, han llegado, nuestro foco, como te mencionaba anteriormente, eran constructoras inmobiliarias principalmente. Pero actualmente estamos trabajando con empresas de, de todo tipo. De esto tenemos es alianzas con, sí, con productoras creativas, con las cuales hemos desarrollado murales enormes descontaminantes en, en distintas ciudades, también intervenciones en parques, empresas como McDonald's, eh, concesionarios viales, eh, Walmart. Eh, distintos rubros se están acercando a nosotros porque ven en, en Fotio una opción para poder compensar las emisiones y poder respaldar ese, ese impacto positivo que quieren generar a nivel medioambiental. Oye, Matías, acompáñame a revisar acá el Instagram en ese sentido. Y vamos viendo evidentemente cada uno de estos clientes. Bueno, acá está Fotionano, el Fotio.nano, para que todos lo vean, eh, todo lo que están, se están realizando. Eh, en particular, a ver, vamos a este. Este es un mural muy bonito, ¿no? Sí, ese mural lo hizo, bueno, Dorian, un artista nacional muy reconocido. Se hizo directamente en, en Lo Espejo. Y bueno, nosotros siempre buscamos a través de este tipo de intervenciones generar también un impacto social. Nosotros somos, somos una empresa de triple impacto. El medioambiental es un poco obvio, el económico principalmente ligado a temas de impuestos, compensación de emisiones y el social va de la mano con estas alianzas que generamos. Y esas alianzas radican principalmente en desarrollar este tipo de intervenciones, en acercar la tecnología a las personas y generar un impacto real donde es necesario. De hecho, la primera intervención descontaminante que hicimos fue Fentiltil. Con el apoyo de Cristóbal Persona, el primer muralista que confió en nosotros, porque para los muralistas el tema de la pintura es súper importante. Entonces, fue, fue súper importante ese impulso eh, y, y fue en una zona de sacrificio. Bueno, ahí se ve también una de las intervenciones más grandes que hicimos con el apoyo del IR Arte Público eh, para Converse, eh, un mural uno de los más grandes eh, en Chile y descontaminante, que, que es lo más importante. Entonces, de esa forma vamos potenciando el mensaje. Eh, por un lado, el mensaje artístico y complementándolo, mezclando ciencia y arte, que, que a nosotros nos encanta. Oye, está súper, súper fuerte en ese sentido. Y sobre todo, está súper, súper potente también. Y acá seguimos viendo. Y vamos a ver acá. Eh, bueno, así que los murales. Acá estás tú. ¿eh? Y en particular... Eh, bueno, acá está un, un, un buen artículo, ¿no? Sí. Sí, hemos tenido una muy buena acogida en, en cuanto a, a comunicaciones, se trata. Eh, hemos logrado generar bastante ruido en el ecosistema. A nuestro nivel todavía, estamos esperando que, que este año sea, sea nuestro año en cuanto a, a explotar el, el negocio y, y empezar a escalar. Pero, pero sí, gracias principalmente a, a los concursos hemos ganado muchísima notoriedad. De hecho, bueno, hace dos semanas atrás estuvimos representando a Chile en la final mundial de la Creative Business Cup en Dinamarca, Copenhague. Y bueno, somos campeones mundiales de la industria creativa, representando a Chile siendo los primeros Acá campeones estamos. del continente americano. Sí, un, un hito sumamente importante para nosotros, que, que, que nos va respaldando finalmente. Para nosotros es súper importante mostrarnos, porque finalmente es la forma de decir, mira, esto existe, es real, utilízalo. Wow, súper potente. Super, super, super. Bueno, y acá está la página, fotionano.com ¿eh? Exactamente, ahora estamos trabajando directamente con una empresa de, de marketing eh, para poder lanzar nuestro nuevo logo, ahora en, entre agosto y septiembre, que va a ir acompañado con una serie de intervenciones descontaminantes, con el apoyo de muchas empresas eh, y poder lanzar el producto, el producto final tenemos muchísimas alianzas, bueno, el Tecno pieza fundamental en cuanto al desarrollo de la tecnología eh, ha sido clave, o sea, tanto incubadoras como aceleradoras eh, han sido fundamentales para poder dar abasto y, y poder desarrollar el producto. El, uno de los puntos fundamentales en cuanto a, a un desarrollo de base científico tecnológico es eh, la inversión inicial. Entonces, eh, es súper importante contar con ese tipo de apoyo, principalmente de Corfo en Chile, para poder desarrollar todo, tener las validaciones suficientes y poder escalar. A diferencia de otros tipos de industrias, en, en etapas tempranas es necesaria una inversión altísima eh, para poder validar y entrar al mercado de la mejor forma posible. Hoy, y evidentemente, y y, y le contamos a la audiencia que me estaba ya haciendo comentarios, preguntas, por favor, pregunten. Bueno, a, ahí eh, Matías ya vio a Iván que estaba trabajando en ese sentido, y yo, porque a mí me toca hacer la cara bonita, o bueno, ni siquiera eso, pero digamos que la cara nomás. ¿Ah? Pero en particular ellos, eh, Iván, que es nuestro, nuestro periodista, está trabajando y está recopilando los comentarios, las preguntas de todos, así que por favor hagan, realicen sus preguntas. oye lo que queríamos que comentar un poco, Matías, estamos con Matías Moya de Fotio, Y evidentemente ha sido muy bien recibida esta propuesta, pero hay un tema súper importante. ¿Cuál es el potencial que crees que se puede alcanzar de manera... Como, eh, eh, de manera um, orgánica e inorgánica este 2021. Cuéntanos un poco porque evidentemente ya han visto cómo esto se ha, ha ido creciendo y igual uno ve cómo, qué sucede, eh? cómo se viene hacia adelante. ¿no? Sí, totalmente. De hecho estamos súper ansiosos por lo que se viene porque si bien es cierto, estos tres años y medio, prácticamente cuatro años de desarrollo, fueron súper intensos. Eh, nos permitieron estar enfocados 100% en lo que hoy en día es, es fractal y lo que es fotio. Eh, lo que se nos viene va a ser aún más eh, estresante de alguna forma. Se viene todo el tema de levantamiento de capital. De hecho, estamos trabajando actualmente con varios inversionistas ángeles, algunos venture capital eh, nacionales, para poder escalar la tecnología rápidamente, porque, de nuevo, todas estas toda esta validaciones que hemos obtenido hasta la fecha no hacen más que, que decirnos que, que vamos por buen camino. Que, que el producto tiene un mercado bastante grande, no solamente enfocado en pintura, y que tiene un potencial internacional tremendo. O sea, claro. tenemos una alianza con Nohav, eh, principalmente con la UC Riverside, para poder desarrollar un proceso de soft landing en Estados Unidos. Eh, de esto estamos trabajando semana a semana con California para poder llevar nuestra tecnología allá, eh, siempre tomando en consideración que tenemos que, que, que hacerlo muy bien en Chile y, y tener un muy buen... Bueno, Chile es un muy buen mercado de prueba para eso. Entonces... Estamos apuntando a ese tipo de mercados principalmente por las restricciones, si bien es cierto, en Chile existen diferentes tipos de restricciones o, o impuestos relacionados a emisiones. Es algo muy incipiente. En mercados como el europeo, principalmente países nórdicos y, bueno, Estados Unidos, el tema medioambiental es súper potente. Consecuencia, ahí tenemos algo que, que nos permite tangibilizar el efecto de Fotio de forma inmediata. Y transformarnos en, en una norma, en una obligación, que, que todo edificio sea pintado con fotos, que es lo que nosotros esperamos. Oye, súper es importante y sobre todo también eh, poder llegar a eso, ¿no es cierto, Matías? Oye, em, 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 queremos una consulta. Evidentemente han logrado estas distinciones, ya me has comentado un poco lo de Copenhague. También ahí están los premios Latinoamérica Verde, que están como emprendimiento disruptivo. ¿Por qué crees que este año en sí ha sido como el, el año del reconocimiento y, y sobre todo, qué crees que pasó? en el mercado, en las personas que se, ve, se está generando esto. Mira, yo creo que principalmente fueron dos motivos. La forma en que presentamos la tecnología, uno, uno al, al enfocarse tanto en, en el desarrollo muchas veces pierde el, el sentido de cómo comunicarla. Y ahí el tema del crecimiento en redes sociales fue fundamental, el dar a conocer y el generar ese tipo de alianzas para poder acercar el producto. Para nosotros, nuestro canal fundamental eh, son los artistas, son las empresas. Entonces, acercar la tecnología nos permitió muchísimo generar ese, ese impacto. Y por otro lado, las validaciones. O sea, tener una universidad, un laboratorio que, que valide que, que lo que tú estás diciendo es real eh, es un empujón tremendo. Finalmente, eh, un tercero te está validando. En consecuencia, no hay mucha duda de que tu producto funciona. Y así podemos ir cerrando diferentes tipos de alianzas comerciales que nos sirvieron un montón y que actualmente nos tienen buenos cerrando acuerdos con empresas de pintura, cerrando acuerdos con empresas de desarrollo o, o fabricación de muebles, zapatillas, eh, eh, nos han llamado desde Suecia, Holanda, Argentina, Uruguay, porque quieren llevar el producto allá porque realmente le ven el, el valor. Hoy en claro. día el cliente anda buscando productos con propósito y FOTIUS va en esa línea, entonces sentimos que, que estamos justo en el, en el momento adecuado. Oye, en particular lo que estás comentando, Mati, y sobre todo también de que está, evidentemente, está el momento adecuado. Oye, comentaste un poco, evidentemente hay un tema de mercado, también hay un tema de empresas privadas, y comentaste también lo que es este tema del muralismo, que sobre todo tiene una principal característica que es colorear la ciudad. ¿Podríamos explicar un poco más de esta iniciativa, sobre todo y cómo los artistas te han ido ayudando, de cierta manera, a poder. Proponer este mensaje que, que hace foto ¿no? Por supuesto. Mira, en, en una primera etapa fuimos tanteando el terreno, no, no fue de la noche a la mañana, pero nos dimos cuenta que los artistas en general tienen esa inquietud de estar comunicando algo. La gran característica que, que tienen todos los muralistas que trabajan con nosotros es que quieren generar un impacto en el lugar en donde están haciendo su, su arte. Y vieron en Fote una herramienta súper potente para poder traspasar un poco del arte y, y traer un impacto real a las personas eh, y potenciar ese, ese mensaje es súper importante consecuencia, si bien es cierto nosotros no somos un producto pensado para muralistas bajo ningún punto de vista es eh, un producto de uso masivo eh, okay. sí son nuestro canal de comunicación fundamental o sea, nos apoyamos mutuamente ellos ven en nosotros una muy buena herramienta para poder potenciar todo lo que están haciendo y de esa forma hemos llegado a distintas partes o sea, ya estamos prácticamente... En, en más de 20 ciudades distintas, eh, con, como te decía antes, 10.000 metros cuadrados pintados con el producto. Hemos pintado desde canchas de tenis hasta parques completos con la tecnología y esperamos que, que se sumen muchísimos metros cuadrados más con la tecnología. Oye, qué impresionante lo que tú nos comentas en ese sentido. Ah, evidentemente también hay una muy buena medida de metros cuadrados que nos permiten saber hasta dónde está llegando Fotio. ¿Mm? Y, y en, ese, en, en ese sentido, María eh, está el tema muy importante que es la huella de carbono. ¿Nos podrías contar un poco de qué se trata eh, y qué es la huella de carbono? Porque se ha mencionado harto está también, eh, evidentemente, eh, de los que trabajamos en innovación y emprendimiento, sabemos que está dentro de los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU. Pero cuéntanos un poco qué es la huella de carbono y, y, y también por qué comentar eh, a la audiencia, sobre todo. ¿Por qué es importante reducirla? Por supuesto. Un experto en la materia, no lo soy, <laughs> pero puedo dar mi apreciación con respecto al tema. El, el impacto que nosotros generamos a través de distintos procesos, no, no solamente pensemos en un proceso de combustión, se puede llevar inmediatamente a, a emisiones de gases contaminantes. Y uno de forma transversal utiliza la unidad de medida que es toneladas de dióxido de carbono equivalente. Por lo general, ese tipo de relaciones se pueden utilizar para gases de efecto invernadero. Eh, son cerca de 6-7 gases contaminantes que entran dentro de esa categoría. Y bueno, finalmente en torno a ese, a ese impacto eh, entran mercados que tratan de regular las emisiones para poder bajarlas. Finalmente los gases de efecto invernadero son los principales agentes que provocan el impacto a nivel medioambiental en cuanto a lluvia ácida, en cuanto a inversión térmica eh, y que generan no solamente efectos nocivos a nivel medioambiental, que es lo obvio, también a nivel de la, de la salud de las personas. O sea, según la OMS 9, cada 10 personas respiran aire contaminado, que es un valor no menor. O sea, en, en Chile tenemos 9 de las 10 ciudades más contaminadas de Latinoamérica. Por ende, es un problema que tenemos que atajar hoy. Y por eso también se, se junta con la respuesta anterior, ¿no? en, con respecto a que estamos en el momento adecuado. Hoy en día nos estamos dando cuenta del problema. Bueno, hace varios años atrás que ya no, que, que nos estamos dando cuenta y que estamos haciendo algo al respecto. Y es por eso que este tipo de tecnologías son tan atingentes. Esta y otras más, o sea, es, tenemos que apuntar a una economía regenerativa, en tratar de contribuir y no solamente decir, mira, mi proceso no está contaminando, sino que tratar de revertir todas las emisiones generadas hacia atrás. Y es por eso que para nosotros introducir una tecnología como fotio es tan necesario, eh, porque finalmente empodera a las personas y a las empresas, también municipalidades, gobiernos, gobierno. Para ser parte real de, de la solución al problema, no solamente diciendo, mira, compré este producto que no tiene emisiones, sino que yo al utilizarlo estoy compensando emisiones. Tú haces parte a la persona, a la empresa, de parte de, de esa compensación, de ese proceso. Y en ese sentido, ¿qué es lo que has visto cuando.? Porque ya para uno, escuchándolo solamente ya es como, oh, wow, ¿dónde lo puedo comprar? Evidentemente, pero cuando llegas a la empresa. Eh, y, y se les señala de que ellos pueden, que pueden de cierta manera, y estén súper claro el tema de, la, de las emisiones de gases que generan, sobre todo en las fábricas, que eh, son muy buenas en el ámbito económico, pero también en el ámbito ambiental no son tan buenas de repente, y, y qué bueno que se está tomando un poco mayor de conciencia. Eh, ¿Qué es lo que te dicen ese Así como, wow, Matías, gracias, justamente eres la persona que me ha salvado el día lunes, algo así. <laughs> Sí, hoy en día es una preocupación súper atingente para las la empresas. O sea, por eso te decía el tema también de las regulaciones y los impuestos. Eh, si no hay una obligación, lamentablemente las empresas hacen poco al respecto. Consecuencia, siempre la introducción de este tipo de tecnologías, y hablo de forma general con respecto a tecnologías que están sí. enfocadas en la compensación de emisiones, en la reducción de emisiones también, que son cosas completamente distintas es sumamente importante que vayan acompañadas con un, un apoyo a nivel de regulaciones, impuestos, poder tangibilizar el efecto, es decir mira tú pintas tantos metros cuadrados con la tecnología está ahorrando tanto, porque si no se queda en, en el querer, en el poder y es súper complejo porque finalmente la decisión queda de parte de las empresas y pocas tienen ese, ese compromiso, aunque hoy, hoy en día es completamente diferente, hay muchas empresas que dentro de su sello, dentro de su diferenciación en el mercado es que tienen una conciencia medioambiental súper marcada y que son super, eh, que, que tienen como pilar fundamental el desarrollo sostenible. En consecuencia, andan buscando este tipo de tecnologías para poder generar también una positiva reputación medioambiental, que, que es sumamente importante. Eh, yo vengo de la industria minera y ahí se, se entiende también como eso, como la, la, la licencia social para poder operar. Eh, eso también se puede traspasar a otro tipo de industria y es sumamente importante finalmente demostrar que no solamente estás generando dinero, sino que también estás generando un bienestar social. Y, y ese impacto, porque tú lo hablaste recién, que son una empresa de triple impacto, ¿cómo se ve relacionado en ese sentido? Porque también es un concepto y qué bueno que lo estás sacando a colación. Recordamos a toda la audiencia que estamos con Matías Moya, Moya perdón, de Fotio y, y este tema del triple impacto, ¿cómo hay que entenderlo? Sobre todo para una persona que que esta gente le gusta la innovación el emprendimiento, pero evidentemente el día a día te come. Sí, mira, el, el triple impacto, las empresas de triple impacto, eh, se basan principalmente en tres pilares, impacto social, económico y medioambiental. Esos tres impactos, bueno, tienen diferentes enfoques dependiendo del tipo de emprendimiento o empresa. Eh, en nuestro caso, el impacto medioambiental es un poquito obvio, porque es nuestro pilar fundamental en cuanto al desarrollo. Y es la compensación de emisiones. O sea, nosotros siempre comparamos un metro cuadrado de la tecnología en cuanto a la capacidad de captación eh, con respecto a árboles. Un metro cuadrado pintado con fotio es equivalente a un árbol. Eh, claramente, nuestra tecnología no genera oxígeno pero, todavía, pero sí es capaz de, de compensar, de, de, de transformar estos gases contaminantes utilizando la radiación solar. Por otro lado está el impacto económico, que bueno, nosotros tratamos de, de tangibilizarlo a través de estos impuestos, eh, principalmente relacionado con certificaciones medioambientales. El rubro de la construcción, eh, en ese rubro en particular existen una serie de normativas de, de certificaciones como LEED, CBS, CES, que, que hoy en día están entrando en vigencia y que son súper importantes, que finalmente validan que tú como empresa inmobiliaria o constructora estás utilizando productos que generan un impacto cero o negativo, en el mejor de los casos. Eh, y así puedes obtener una certificación que va directamente relacionada con un aumento tal vez del costo del, del inmueble. Eh, y por otro lado está el impacto social. En nuestro, en nuestro caso... El impacto social que nosotros buscamos va acompañado precisamente con, con el rol que, que, que tratamos de, de complementar con muralistas, con artistas, con empresas, eh, buscando generar estas intervenciones descontaminantes en donde son necesarias. Eh, y nos ha ido muy, muy bien, nos queda un camino gigante, gigante pero, pues, pero vamos sí. avanzando. El arte eh, ha estado desde el inicio de la humanidad ¿no? y, sobre Totalmente. todo, ahora son de cierta manera son los preservadores de la cultura, porque evidentemente con tanta globalización, que es muy positiva, también tiene un poco tiene esas cositas que de repente se olvidan de la cultura y los que preservan la cultura son, uno de ellos son los artistas. Y eso, y eso ayuda bastante. Oye, mira, te cuento un poco, están llegando comentarios eh, de esto aquí en WhatsApp, están ya preguntando tus datos, ya los vamos a comentar, y ya, lo, ya los vimos, pero los vamos a recomendar de nuevo. Walter Valdez dice, buenísimo producto, la verdad no lo conocí, me gustó un montón, felicidades a Matías y a su equipo, y estás ya generando un, una, una alegría bastante grande como la que nosotros tenemos dentro de INNOVA, Universidad de Santiago y desde la unidad unis, eh, de innovación y emprendimiento eh, el gusto de que te esté yendo bien, sobre todo y que el apoyo de una incubadora es súper importante ¿sientes tú eh, que evidentemente eh, ¿Fotio ayuda a incentivar a que la gente vaya tomando conciencia respecto al, a lo que pasando con, con el... y también a su descontaminación? En ese sentido? Sí, mira, yo, yo creo que ahí también va acompañado con, con un tema de, de cultura, de, de conocimiento en torno a, a la problemática y de querer hacer un cambio. Eso va concatenado también con lo que te decía antes, el cambio de conciencia, el cambio de mentalidad. Hoy en día las personas andan buscando productos que generen un menor impacto o que les permitan ser eh, parte de, de la solución. Uno siempre habla de cambio climático y lo asocia inmediatamente a que las empresas o gobiernos tienen que hacer algo. Con FOTI buscamos que las personas también formen parte, si finalmente todos podemos colaborar con nuestro granito de arena. Y, y un punto súper importante es tratar de, de educar desde nuestra vereda. Eh, en ese sentido, tratar de decir: mira, tenemos esta problemática que nos aqueja a todos de forma transversal y en consecuencia tenemos que hacer algo al respecto. La gran gracia es nuevamente el, el tiempo. Si, si nosotros hubiésemos sacado este producto hace 20 años atrás, probablemente nadie lo hubiese comprado. Eh, porque no estaba esa, esa conciencia de querer generar un, un, un cambio eh, y tampoco las empresas estaban preparadas, no estaban ni siquiera conscientes del impacto medioambiental negativo que estaban generando. O sea, eh, hay que situarse también en, en, en torno al contexto. Pero hoy en día, si sí están esas ganas, si sí están, sí están esa, esa búsqueda constante de nuevas tecnologías y, y la acogida de nuevo, ha sido increíble. O sea, todos los días nos llaman y nos preguntan cuándo va a estar este producto en el mercado, cómo lo podemos obtener. Eh, bueno, ahí aprovecho de dar inmediatamente el dato. Ya en, sí, en septiembre vamos a sacar la primera tanda de, de prueba de, de venta directa, principalmente a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales. Y vamos a hacer el lanzamiento de la, de la tecnología. Y esperamos, ojalá el próximo semestre, si todo se da bien, ya tener una línea de pinturas con, con una importante empresa nacional que ya va a tener Fotio en su interior y lo van a poder encontrar en, en tiendas de retail. Oye, anótame inmediatamente, por favor, que ¿eh? hay varios de la unidad ya me están preguntando ya, así que por favor anótanos. Oye, Matías, llegamos ya al desenlace final, ha sido un programa largo. Sobre todo, pero muy interesante. También tú tienes una alegría y una animosidad bien, bien importante, sobre todo hablando de triple impacto, hablando de la disminución de la huella de carbono y hablando también de, de ser sustentable. Y la última pregunta que, que, que se viene, pero ya hemos conversado un poco ella, pero sobre todo es: eh, queremos saber un poquito más, si nos puedes profundizar, qué se viene para Fotio ah, el próximo año. Por supuesto. Mira, yo creo que lo que se viene ahora es consolidar todo lo que hemos venido trabajando estos esto últimos años. Ahora se viene de lleno todo el proceso de comercialización, para nosotros es clave. Levantamiento de inversión, otra tarea titánica. Eh, y también, ojalá, la expansión. Eh, ojalá poder concretar todo eso que, que se nos está presentando hoy en día con el desarrollo de nuevas tecnologías. Y ojalá poder consolidarnos en el mercado nacional y poder llevar la, la tecnología a otras partes del mundo. Eh, nos interesa un montón hacer que esto sea internacional y que sea... Que, que genera un impacto global. O sea, queremos ser los líderes en sustentabilidad y nanotecnología, por lo menos a nivel latinoamericano. Y vamos por buen camino. Excelente, Matías, excelente. Oye, muchas gracias por tu participación. Les dejamos el contacto de Matías en nuestras redes sociales y también del equipo. Y también te dejo el micrófono abierto para que puedas decir cómo contactarte, dónde pongo tus fotos o alguna cosa que no te preguntamos y que quieras destacar. Por favor, el micrófono, todo tuyo. Por supuesto. Sí, no, tú, tú tocaste un tema súper importante. Le mando un saludo a todo el equipo detrás de Traste Fotio. Sin ellos, nada de esto sería posible. Ah, Clave la, para cualquier emprendimiento. La, la, cara, la, la cara bonita en este momento. La cara nomás, <laughs> como tú decías. Pero sí, súper importante. O sea, el equipo es fundamental en, en todo sentido. Así que desde acá les mando un enorme abrazo. Y bueno, obviamente los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que, que nos sigan en LinkedIn como Fotio, en Instagram Fotio.unano, como tú bien lo mostraste, y que estén ahí atentos a lo que se nos viene. Y bueno, no me queda más que, que agradecerte nuevamente por habernos dado la oportunidad de estar acá y, y mostrar lo que estamos haciendo. Excelente, Matías, excelente. Muchas gracias por tu participación y sobre todo también, eh, bueno, comentarte también y dejarte invitado que a final de mes se si viene una masterclass que se si viene muy buena: transformación digital para pymes. Inscríbete a través de nuestra página web. Y sobre todo también, si te has perdido los capítulos anteriores, bueno, tuviste el anterior que estuvimos con, con Bimorph, revívelo en nuestro YouTube de Innovo TV. www.youtube.com y tú puedes buscarlo. De hecho, lo voy a buscar al tiro. yo Para que tú lo, acá tienes que suscribirte. Vamos, Vamos a ver. inmediatamente. Sí, no, el programa anterior también estuvo muy, muy, muy bueno. Estuvimos con eh, estuvimos con Bimorph, sí. Y, y lo pasamos muy bien también. Mira, acá está también, está, tú buscas acá, voy a compartir, tan, Innovo TV, acá está, y ayúdame a copiar este link después, sobre todo, suscríbete, yo ya estoy suscrito, viste, acá, el, al costado derecho, uno se suscribe, y perfecto, y ahí puede encontrar, ahí la segunda temporada de, de Innovo Live, que iniciamos con Bimorph y hoy día estamos con Fotio, Innovo TV. Inscríbanse, suscríbanse, que eso nos permite también poder seguir desarrollando contenidos de calidad y también, ¿y por qué no? Darle la visibilidad que se corresponde, que merecen todos nuestros emprendedores que están haciendo cambiar el paradigma, no solamente a nivel nacional, sino que latino latinoamericano, y por qué no, mundial. ¿eh? Muchas gracias Matías, que estén muy bien. Chao, chao, cuídense. También Benjamín.